Sorprendió, como siempre, gratamente. El día nos acompañó espectacularmente bien, así que gente por todos lados. ¿Qué cantidad estiman? Mira, la verdad que no he hablado con los chicos de OSDE ni de ANIN qué cantidad calculan ellos, pero la verdad que nosotros que estábamos en el estacionamiento organizando, vimos que realmente nos desbordó. Y creo que la colecta que hicieron los chicos de ANIN estaban muy contentos porque habían llenado dos camionetas prácticamente con alimentos. Realmente la gente lo que ha colaborado y lo que ha llevado en alimentos te sorprende porque ni siquiera les interesaba canjear el barrilete ni nada. Era llevar yo que veía a la gente entrar, era la bolsita de alimento y a entrar. El mate, la cantina que funcionó bien también. La cantina funcionó al pelo, se vendió todo, la gente colaboró, se llevó la reposera, el termo, el mate, la pelota, la verdad la han pasado. El asado, más de uno se hizo un buen asado ahí en el monte, en las parrillitas que tiene el camping, así que han pasado creo una tarde y un día completo espectacular. Sabe lo que es un barrilete. Lo empuja el padre y el abuelo. Hay abuelos que ayer han peleado por el tema de los enganches con los hilos y con los cajones y con la cola y con todo eso. Creo que más motivado es por la gente más grande que por los chiquitos. Los chiquitos ya viste que el barrilete no saben para qué lado va ni para qué lado sube. En cambio los padres y los abuelos eran una lucha. Había gente que llegaba hasta en moto con el barrilete armado con caña como era antes, ¿sí? A nosotros nos interesó también mostrar todo lo que tenemos en el club, todas las máquinas estuvieron a disposición de todos, se pudieron subir todos, ver el avión escuela, ver los planeadores. La idea del club un poco era esa también. Promover la actividad. Claro, promover la actividad nuestra, darle una ayuda a ANIN, por supuesto, y bueno, OSDE nos dio una mano en lo que es la organización y la colocación de algún pesito ahí. Ya el club está abocado a organizar un encuentro de aeromodelismo para el mes que viene, que ya se ha invitado y se está invitando, la gente de aeromodelismo se está moviendo en eso para lograr que venga toda la mayor cantidad de aeromodelistas posibles, que también se va a dar una jornada de esa manera, con la diferencia de que en vez de barriletes van a poder ver modelos de todo tipo y tamaño, que realmente ahora están teniendo un boom realmente, porque hay en el club hay mucho movimiento de aeromodelismo y hay nuevas tecnologías que se van viendo y llaman la atención.